Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a continuar nuestra partida de Guerra del Anillo, a ver qué pasa hoy. Vale. Siguiente turno, recuperamos dados. Cogemos carta, no sé si puedo... Sí, sí, ya se puede. 4, 5, una más. Vale, no voy a descubrir a la comunidad. ¿Cuántos dados quieres? Dos. Tiramos. ¿Ojos? Dos. Dos. Cuatro dados. Bueno, voy yo. Vale, vamos a usar... A ver, voy a usar... Una de movimiento... Para mover dos ejércitos. Uno va a ser este. Que viene aquí a Fangorn. Y el otro va a ser este. Te toca. Voy a reclutar. A ver, este Lady, que era este aquí. Ya. Vale, voy a usar otro para mover dos ejércitos. Uno aquí. Y el otro aquí. Te toca. Vale, yo voy a reclutar dos soldados de Rohan en el abismo de Helm. Te toca, te queda uno. Vale, y voy a atacar aquí. Lorien, ¿te vas a meter en el baluarte o vas a defender como un ogro? No, me voy a meter en el baluarte. Lorien. Bueno, eres un baluarte de las sombras. Y se nos acaban los dados. Siguiente turno, recuperamos dados, cogemos cartas. 1, 2, 3, yo no puedo. No, ni yo. Dados de búsqueda. 2. Tiramos. ¿Ojos? Ninguno. Vale. Vamos allá. Primero, vamos a usar uno de estos para mover a la comunidad. Dados. Dos dados, seises. Ninguno. Ninguno. Muy bien. Muy bien, nada. Te toca. Vamos a ver. Voy a reclutar... aquí. Ay, ¿dónde pensaba colocarlo aquí? Ahí no, dos. Ah, bueno, sí, sí. No puede ser, sí. Sí, este ya estaba de antes. ¿Hay cartas donde, eh? Este ya estaba de antes. Sí. Vale, vale. ¿Y dónde pusiste al otro? Aquí. Ah, vale, ok. Me toca, ¿no? Sí. Pues voy a volver a mover a la comunidad. Dos dados, cinco y seis, porque hay uno de mis dados azules allí. ¡Ah, me cachis! Ya era mucho. Dame las losetas. Toma. Un poco de suerte. Nada, y se descubre la comunidad. 4. 1, 2, 3 y 4. Estamos cerquita, ¿eh? Te toca. Vamos a ver. Quiero lo de Saruman. Saruman. Puede ser en cualquier momento. No tiene que ser con una... ¿Con una qué? Con una de reclutar. Con una de reclutar, ¿vale? Pues nada, reclutamos a Saruman. Saruman, vale. Sí. Entonces, ¿cómo es? Si Isengard está en guerra, que está, y Orzán está controlado por la sombra, que está, puedes usar un dado de acción de Alistar, que es este, para colocar a Saruman, que no puede abandonar Orzán. Pues vamos a por Saruman. Pues ya está aquí. Saruman el blanco en Orzán, y un dado más para ti a partir de del próximo turno. Está bien. Por tener en juego a Saruman. Vale. ¿Dónde estábamos? Te toca. Lo has usado, me toca a mí.
Bueno, pues vamos a atacarte el baluarte. Carta de combate. Vale, yo 3. Añade 1 a todos los dados de tu tirada de combate. ¿A todos? A todos los dados de mi tirada de combate. Embestida. Después de retirar las bajas de la tirada de combate y de la repetición de tirada de líder, puedes infligir y aplicar hasta 4 impactos adicionales contra tus unidades. Tira un dado por cada impacto que infligas a tus unidades y cada resultado de 4 más se considera un impacto. Vale. Bueno, vamos allá. Entonces, yo tiro 1, 2, 3, 4, 5 dados y tú tiras 1, 2, 3, 4. Yo hago daño con 6, bueno, con 5 o 6 porque sumo 1 a todos mis dados, tú haces daño con 5 o 6. 1. Yo ninguno y puedo repetir 1. Yo puedo repetir 1 también. Nada. Qué desastre. Nada. ¿Cómo era el tema? A ver. Entonces, ahora. ¿Tú cuántos daños me haces? 1. 1. Vale, voy a quitar este líder para poner a uno normal. Vale. Y ahora puedes hacer daño a tus unidades. Sí, ¿cuántas? Para hacerte... Puedes hacerte hasta 4. Vale, pues a los regulares. 3. Sí. Pues 3 muertos, ¿eh? Pero a ti te hago ¿cuántos? Pero tengo que tirar unos dados. Estos se mueren. Sí. Fuera. Y ahora tiras 3 dados. Cada 4 más es un éxito contra mí. Pues a ver, esperemos que... Ninguno. Está bien, vaya manera de vaciar el asedio. Ay... Te toca. Yo ya no puedo atacar unidades élite para seguir atacando, así que te toca. ¿Y yo qué puedo hacer? Tienes 3 dados ahí muy bonitos. Pero eso, esa sede no, eso no lo puedo rellenar. No, puedes salir a pelear si te atreves. Ya, claro. Juego una carta. ¿Pero qué has usado? La bola. Dado de bola, vale. Y dice... Juégala si Isengar es en guerra. Sí, recluta una unidad de Isengar en una región en la que esté presente el ejército de la sombra. Pues ala, una unidad. Aquí... ¿Cuál es la de élite? Es el rojo, este. De Isengar, las de abajo. Estas. Aquí. Vale. Me toca, me queda bola. Sí. Bola. Vale, voy a usar la redoma de Galadriel, que dice que está el menos 2 ahora está en juego, si llego a Moria. La dejo aquí para saber si llegamos a Moria, que puedo usarla. Y por Gandalf, que es el guía de la comunidad, puedo coger... inmediatamente otra carta del mismo mazo que es de este. Vale. Pues te quedan 2 dados. A mí ninguno. Vamos a ver. Esto. Y muevo estos para aquí. Vale. Puedes mover otro ejército más si quieres. Sin Nazgûl. Sin líder. O con líder. Da igual. Uy, empieza a moverse desde Mordor. Vale, y te queda aquel dado. Este que es para atacar. Si quieres. O mover. Pero ese sí que tiene que tener líder, ¿no? Ese sí. ¿Y te ataco? No, no me atacas, te quedas en Osgiliath. Sí. Vale, has cogido una ciudad. Así que bájame a Gondor para ahí. Vale, y se nos acaba el turno. Hasta aquí la partida. Y si recordáis, Marta había utilizado mal el anillo de... el anillo que yo había usado previamente. Ya había utilizado el anillo de los elfos para cambiar un dado. En aquel momento os dije que seguro que yo metía la pata en algún sitio. Bueno, pues le he metido ahora. Seguro que os habéis dado cuenta. No se pueden reclutar 2 unidades comunes, regulares, en la misma ubicación. Hay que reclutar una en cada sitio. Yo he reclutado a 2 en el mismo sitio. Bueno, vaya por lo del anillo de Marta. Por cierto, habréis visto que durante la partida he dicho Moria muchas veces cuando es Mordor. Frodo llega a Mordor, no sé por qué me sale More. En fin, mañana continuamos. Gracias por vuestro tiempo.